Yo soy Alejandro Hut, entrenador y árbitro internacional de ajedrez, y esta es una clase de introducción a un curso que va a comenzar el próximo miércoles, un curso de 5 clases, donde vamos a cubrir un repertorio completo con 3-4 con negras, con la defensa siciliana y dentro de la siciliana variante del dragón. Y dentro de la variante del dragón, el dragón acelerado, y es la versión de dragón hiperacelerado. Vamos a explicar un poquito qué significa estas palabras de hiperacelerado. Este curso va a ser un curso de 5 clases. Vamos a ver en la primera clase las posiciones que surgen tras la jugada principal en esta variante, que es caballo C3. En la segunda clase veremos también a la última parte de la variante con caballo C3, en una clase de 105 minutos, 1 hora 45, más materiales. En la cuarta clase, el cuarto miércoles, lunes 3 de octubre, estoy confundido. Lunes 3 de octubre va a empezar el curso a las 21 horas GMT-3. Vamos a estudiar la variante Baroxi, la jugada considerada principal y mejor contra esta variante. Es la jugada que más van a esperar de los jugadores fuertes. Si juegan con jugadores de menos de 2.000 de Elo, casi siempre les van a jugar caballo C3 u otras jugadas menos efectivas. Cuarta clase, continuaremos con nuevos sistemas para jugar contra el Baroxi. Vamos a ver dos variantes en cada una de las variantes que vamos a elegir con negras. Y la última clase será cómo jugar contra jugadas como la variante Alapín C3, cómo jugar contra la variante cerrada, cómo jugar contra el Gambito Morra, etc. Entonces, van a poder incorporar en 5 clases, los lunes a las 21 horas, un repertorio completo contra E4, incorporando esta activa defensa. Yo la vengo jugando hace 20 o 30 años con buenos resultados, pero últimamente ha habido nuevas ideas. Un gran aportante en estas nuevas ideas ha sido Daniil Dubov, ya vamos a ver una partida de él, que ha revitalizado algunas variantes fundamentales. Y van a tener también bases de datos y bases de partidas, modelo y de análisis para que ustedes profundicen en el conocimiento de esta apertura. El costo de este curso es de 1.500 pesos en Argentina y de 10 dólares en otros países. Acá está el formulario de inscripción, si alguno se quiere anotar. La relación, como siempre pongo en las publicidades, la relación calidad-precio, beneficio para los alumnos, es inmejorable. Un curso así cuesta 3 y 4 veces más de lo que vale aquí. Son 5 clases. Acá está el formulario de inscripción. Se abona desde Argentina por CBU, Mercado Pago, Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express. Desde otros países se abona por PayPal. Se abona por Western Union. Me piden los datos para hacer la transferencia en todos los correos de todos los países. Tramitan Western Union, y en Argentina, Perú, Bolivia y otros países está Argenper, que es una empresa de pagos internacionales que también permite el pago en valor local, en el peso local, y que tiene muchísimas sucursales en todo. Argenper.com.ar es la página donde pueden ver dónde hay sucursales de Argenper. Sobre todo en todas las ciudades del Perú, porque es una empresa argentino-peruana. A ver si estamos acá. Ahí estamos. Tengo problemas de conexión, hoy vienen los técnicos, así que bueno, me vale disculpar, pero tengo dos conexiones y las dos conexiones funcionan, así que si me voy por apenas 10 segundos, ¿no? Acá está Argenper. Bien. Bueno, comencemos con la siciliana. La siciliana es la defensa más jugada por los maestros, es una línea asimétrica. El blanco no tiene un plan claro de ataque como tiene si jugamos peón rey doble o alguna otra defensa. Más que una defensa, es un contraataque, ¿no? Se podría llamar contraataque siciliano
Porque, bueno, cada uno juega su juego. El blanco está jugando a la ocupación central en forma clásica, trata de jugar en las principales jugadas de 4, para eso juega primero caballo F3, para no perder tiempo con la dama. Las negras tratan de jugar hipermodernamente, atacando a distancia con los alfiles por fianchetto, con acciones de peones laterales en centro de las blancas con el objetivo de destruirlo. Una de las variantes más conocidas, una de las variantes mainstream de la siciliana, es la variante del dragón. Esta es, en la jugada 5, el orden no, normal, moderno de la variante del dragón, pero tiene un problema la variante del dragón. El blanco tiene muchas posibilidades de ataque y el plan que hacen la mayoría de los jugadores, prácticamente el único plan que se juega hoy en día a nivel magistral, es buscar una partida en roques opuestos. Y hoy no se puede estudiar apertura sin utilizar los módulos. De hecho, todas mis variantes, todos mis análisis están chequeados con Stockfish 15. Tengo también Lila 0, que es vinculado con Alfa 0. Y también utilizo Fat Fritz, los tres módulos más fuertes. Bueno, los módulos modernos consideran que después de enroque largo el ataque de las blancas es muy fuerte y por eso se ve muy poco en la siciliana partidas con el dragón normal, que antes era una línea muy jugada, pero ya Fischer, hemos visto los otros días la partida Fischer con Larsen, Fischer ya consideraba que el ataque natural, el de blanco era tan natural como la sonrisa de un bebé. De hecho, es mucho más fácil atacar esto con blancas porque el blanco llega a la ruptura H5, logra abrir columnas, mientras que no sirve la avalancha de peones del negro, porque el blanco tiene, lo vamos a poner en verde, una excelente cobertura de los peones en su flanco de rey. Entonces surgió la idea, el primer maestro que lo empezó a jugar en forma sistemática fue Simagin, un gran maestro soviético en la década del 60, de jugar en este orden la siciliana dragón. Esto es el dragón acelerado. De esta manera, si todo va bien, las blancas no se van a poder enrocar largo en forma normal. De todas maneras, cuando yo lo he jugado en torneos, muchos jugadores, incluso jugadores de 2000 Elo, que no conocían teoría, digamos que el jugador promedio aficionado a 1800, le va a jugar caballo C3, ustedes juegan alfil G7 atacando el caballo, ya tenemos la iniciativa en la jugada número 5, el blanco va a jugar alfil E3 defendiendo, bueno, este cambio existe pero no trae ningún problema porque el negro lleva más peones hacia el centro y además tiene una columna abierta, mucha presión en la gran diagonal, por lo tanto alfil E3 es normal, caballo F6. Y acá el blanco puede intentar tres jugadas para intentar enrocarse largo. Hay tres proyectos para tratar de enrocarse largo, ninguno de los cuales es exitoso. Primer proyecto para enrocarse largo es jugar F3. Y yo ahí hago enroque. Entonces, ¿cómo puede seguir el blanco su ataque yugoslavo normal? Bueno, puede seguir con dama de 2. Pero los que conocen el dragón saben que el dragón se juega D6 y luego cuando el blanco se enroca largo se juega D5, ¿no? En este caso vamos a ganar un tiempo con la jugada liberadora D5. Me encanta el negro porque ha hecho todas jugadas de desarrollo, no ha perdido ningún tiempo, mientras que la jugada F3 va a terminar siendo una pérdida de tiempo. Bueno, acá en caso de tomar por D5 tomamos de caballo y estamos amenazando tomar el alfil y luego ganar el caballo. Si nos toman caballo por caballo, dama por caballo, estamos atacando el caballo y también estamos impidiendo el enroque largo. Porque bueno, ya le estamos dando mate, ya hemos ganado un peón y el ataque de las negras es ganador. Y si nos toman caballo por C6, ahora en cierta forma cambiando de plan, buscando llegar a un final, el final es bueno para el negro. Podés tomar de dama acá. Y a C3 jugar alfil F5 y tenemos una buena posición con buen desarrollo. Tenemos un torre D8, torre FD8 atacando la dama en la próxima jugada. Incluso este final, que también es bueno para el negro.
porque la presión en la gran diagonal hace muy difícil terminar el desarrollo con las negras. Tienen que, con las blancas, tienen que jugar en roque largo y las negras están muy activas. Entonces, bueno, intenta el blanco enrocarse largo. ¿Qué puede hacer? Bueno, si toma el C6 es muy similar. Ahora se está amenazando tomar en E4. El enroque largo no da ninguna garantía porque ahora el negro tiene una columna abierta. Y ya rápido las jugadas de ataque del negro van a estar llegando mucho antes en una carrera de enroques opuestos. El primero que abre una columna tiene ventaja. Y si toma de vuelta, hacemos la jugada de más iniciativa, tomamos de caballo, amenazando tomar en E3. Bueno, también tendremos el buen final que ya hemos dicho, ¿no? Conclusión, dama de 2 en esta posición no nos va a permitir enrocarnos largo con comodidad. Ah, les tengo que decir que todavía hay una mejor jugada con negras, con blancas, que es acá jugar enroque largo. De todas maneras, el negro toma la iniciativa, come el peón y está amenazando tomar en D4. Si en caso de F por E4 el ataque negro llega muy rápido y además digamos que la estructura de blanco se ha debilitado, y si nos toman en C6, cosa que ha pasado en algunas partidas, el final es bueno para el negro. Dama por dama, el prefinal. Dama por dama, torre por dama, B por C6, F por E4, caballo G4, hemos cambiado, queremos cambiar el importante alfil de casillas negras del blanco. Ese alfil debe permanecer en la diagonal porque está esta idea. Entonces tiene que jugar alfil F4 y las negras han tomado la iniciativa, tienen mejor estructura. Y el alfil tiene problemas porque fíjense que no puede abandonar esta diagonal por la clavada. Y ahí podemos seguir atacando con F6, buscando desplazar al alfil. Y aquí ya las negras han sacado ventaja, ¿no? Ya acá la posición del blanco es muy peligrosa. Segundo intento de seguir con la idea del dragón y de enrocarse largo, sería jugar aquí, en vez de dama de 2, alfil C4. Pero acá tenemos un punto de coincidencia de las piezas, una casilla que estamos atacando ya dos veces, ¿cómo dos veces? Sí, a rayos de X, ¿no? El alfil de Fianchetto siempre le presenta sorpresas, siempre hace jugadas de cierren los micrófonos, no puedo concentrarme en la clase con los ruidos que ustedes hacen. No puedo cerrar, lo expulso entonces. Chao. Bien. Entonces aquí, perdón, seguimos acá. Ahí seguimos. Estábamos viendo aquí la jugada F3. Acá hay alguien que está con el micrófono abierto. O lo cierra o lo expulso. Ahí está. Chao. Anda ese ruido todo a otro lado. Perfecto. Entonces, estamos viendo F3. Enroque corto. Alfil C4. Acá hay un punto de coincidencia de las piezas. Acá hay un punto de coincidencia de las piezas. Y acá también hay una debilidad táctica. Entonces el blanco juega dama B6 con ataque en B2 y ataque en D4 en forma indirecta. Y acá, bueno, aparece en uno de los temas tácticos típicos del dragón acelerado. El alfil del dragón siempre hace sorpresas. La jugada es muy sencilla. Ganamos un peón.
Bueno, un jugador que tiene 2100 de elo acá, me tomó, y como gano un peón, alfil por d4, alfil por d4, cambio todo. Cuando uno tiene ventaja de material, tiene que cambiar piezas y no tentar al destino con complicaciones. Final que se gana, peón de más y mejor estructura, y después caballo por alfil, sigo cambiando, ¿no? Fischer jugó esta posición con Pano, incluso el gran Bobby Fischer no conocía, hay que decir que Fischer tenía 17 años, y jugó, complicó mejor la partida, jugó caballo de 5. Jugada que ataca a la dama. Entonces, el gran maestro argentino jugó dama 5 jaque, c3, y ahora caballo c5. Bueno, ahora el blanco recupera el peón, pero no queda mejor y la posición es una cómoda igualdad o quizás pequeña ventaja negra. Única forma de recuperar el peón es caballo por c6, d por c6 por desarrollo, caballo por e7 jaque y rey h8. Y acá la posición del negro está muy activa y el blanco tiene varias debilidades tácticas. Hay una torre 8 que ataca dos debilidades tácticas, podemos ganar la pareja de alfiles cuando queramos. Y ya el negro tiene problemas, el blanco tiene problemas, así que tiene que empezar a simplificar, eliminar debilidades tácticas. Caballo por C8, ahí se puede tomar con las dos. Más normal es torre A por C8, enroque. En la partida se ofreció tablas rápidamente, pero las negras todavía pueden jugar a ganar aquí, jugando torre 8 o torre D8, con buena posición, o bien torre CD8 y torre E8 después, tengo pendiente también caballo por B3 en algún momento, ¿no? Las negras están sumamente activas y las blancas no pueden tener ninguna ventaja. Estábamos viendo entonces que no se puede continuar normalmente como si fuera un dragón normal y enrocarse largo. Estábamos viendo esta posición donde el negro juega enroque y después contra D2 tenemos D5 y contra alfil C4 tenemos dama B6. Una de esas dos va a llegar. Otro intento de enrocarse largo es jugar dama de 2. En este caso es una jugada bastante mala. Alfil E3, caballo F6, dama de 2 es una jugada bastante mala porque el negro tiene una jugada de ataque que deja una ventaja posicional clara para el negro. ¿Qué jugarían ustedes con negras? Hay una pieza clave que hay que conservar con blancas para tener posibilidades de ataque. Si no cambio el alfil de casillas negras, no voy a poder nunca atacar con blancas el enroque corto de las negras. Este es el mejor defensor. Caballo G4 en la jugada. Si logramos comer ese alfil, ya no nos atacan nunca más y nuestro alfil va a tener un gran papel en el ataque. Tanto que se enroque largo como no se enroque largo, ese alfil no va a tener oposición. Única jugada es caballo por C6 en tema de D4. Y acá podemos tomar de las dos formas. Tomar de D es la más segura. Y después del cambio de damas, no hay problemas con la pérdida del enroque. El rey se va a esconder perfectamente en C7. Y las negras tienen una posición muy activa. Y también, si queremos mantener las damas en el tablero, podemos tomar de B. Podemos tomar de B. A ver. Un momento, seguimos.
Les decía que después de caballo, sin, podemos tomar de peón dama y cambiar dama sin problemas. Y también podemos tomar de peón B y nos van a jugar alfil D4 y nosotros mantener la iniciativa con alfil H6, ¿no? Ya hemos logrado impedir el enroque largo de las blancas. El blanco tiene que jugar dama E2 y ahí podemos jugar caballo F6 con la partida compleja, pero sin problemas para el negro. Otro intento, el más común, es esta, alfil C4. Bueno, alfil C4 es una de las variantes principales. Pero antes de ver la variante principal, vamos a ver algunas cuestiones sobre el orden de jugadas. ¿Cuál es el orden de jugadas recomendado? Después de 4, C5, caballo F3, caballo C6, el blanco tiene la variante Rosolimo, alfil B5, una especie de Ruy López contra la siciliana, que tiene excelentes resultados. Tiene, la siciliana tiene un 52% de efectividad del blanco. Eso es mucho menos que la media, que está en 56%. Pero la Rosolimo tiene el 57%. Y si ustedes juegan acá G6, casi seguro le van a jugar esta jugada preconizada con por Fischer. Una de las cuatro partidas hoy en día se está jugando alfil B5. Y no hay un antídoto bueno contra la Rosolimo. Y generalmente el jugador de Rosolimo está bien preparado. Entonces, la forma de evitar la Rosolimo, que es realmente molesta, es jugar G6. Por eso jugamos el hiper dragón acelerado en la segunda jugada. Y acá, bueno, el blanco juega normalmente D4, ¿no? Si juega otras cosas, siempre podemos pasar a cosas normales. Podemos jugar ahí alfil G7 y vamos a transponer. Si juega D4, nosotros tomamos, y en una época se consideraba que esta variante con G6 era dudosa por la captura de dama. La captura con dama ponía en dificultades al negro. Hoy en día los módulos han analizado que el negro no tiene problemas y que la captura de dama... A ver ahí... En una época se consideraba que jugar con G6 tenía el inconveniente de tomar el dama. Hoy en día quedamos bien, no hay ningún problema, jugamos caballo F6. Y acá la jugada principal del blanco es E5. También existe caballo C3 y también existe alfil B5. Ninguna de esas tres jugadas nos va a molestar. Vamos a mostrar rápidamente cómo se juega para mostrar esta variante de introducción, pero lo vamos a ver con más detenimiento el próximo lunes en la primera clase del curso. Bueno, si no juegan E5, iniciativa. Y la dama tiene que irse cuidándose de este jaque. Me ha pasado, me ha jugado, algunos jugadores han jugado esto, te juegan, por ejemplo, dama de 3 y le ganamos el peón, puede ser con caballo G4 y también podemos ganar con caballo por peón, no. Tenemos que jugar caballo G4 y ganamos el peón. Caballo G4 y después dama 5, ¿no? Entonces acá normalmente la dama se va a 5 y nosotros jugamos caballo de 5, estamos bien de desarrollo, este peón es más bien débil, ¿sí? Y les podemos ganar tiempos a la dama en esta posición, ¿sí? No tiene problema, esto en la práctica magistral no se juega. Otra idea que puede tener el blanco es simplemente seguir desarrollando con caballo C3, pero pierde un tiempo con caballo C6. La dama, para quedar desarrollada, se suele ir a 4. Y las negras acá continúan con D6, preparando alfil D7. ¿Sí? Y expulsar la dama de ahí. Bueno, esta posición tampoco trae demasiados problemas. Suele seguir así, E5 atacando. Tomamos caballo por alfil D7. Caballo por D7 para ganar la pareja de alfiles. Y ahí existen las dos, dama por D7 o caballo por D7, las dos se pueden jugar. Más sencilla es dama D7 y el negro tiene buen desarrollo, tiene tres piezas desarrolladas contra dos y después va a conseguir la casilla D4. Esta posición también no atrae problemas para el jugador de negras. Existe esta jugada, pero podemos defender con torre C8 y rápidamente jugaríamos alfil G7 en roque. Torre F de 8, después tratamos de ganar la pareja de alfiles con A6. Y como decía
capa blanca, uno puede estar considerar que salió mejor de la apertura cuando desarrolla las piezas antes que el rival. Esta jugada se consideraba en una época la refutación. Evita caballo C6 y contra A6 se jugaba E5. Y ahora la mejor comprensión de estructuras de peones nos lleva a entender que tomamos y caballo C6 atacando a la dama. Bueno, está atacada la dama y está atacado el peón. Y si toma atacando la dama, el negro tiene este jaque. Dama E3, tiene que defender la dama y el jaque. Y el negro juega acá B4. Uno dice, sí, la estructura de peones del negro es muy mala. Uno dice, la teoría decía acá, muy mala estructura de peones por parte del negro. A ver, un momento. Acá seguimos. Ya lo resuelvo con esto. Entonces uno dice muy mala estructura de peones por parte del negro. Pero no es mala, es muy buena. Porque una estructura es buena o mala según si reduce o aumenta la movilidad de sus piezas. Acá, después de enroque, las negras pueden jugar dama por E3, alfil por E3 y alfil G7. Bueno, pareja de alfiles, de por sí ya es una ventaja. Atacamos B2, única C3, y vamos a ver que el blanco nunca va a poder tomar, porque le comemos el peón de B2 y luego la torre. No puede sacar el caballo porque va a perder el peón de C3 y luego va a perder el peón de A. Bueno, posición muy mala para el blanco en realidad. ¿Y las negras qué van a hacer? Van a jugar en roque. Van a poder jugar D5, van a sacar el alfil en E6, ya van a tener todas las piezas en juego, la mayor debilidad se la van a cambiar, pero el blanco no va a poder resolver el problema del flanco de dama. A3 tampoco resuelve porque no amenaza nada. No se puede tomar con A porque le comen la torre, no se puede tomar de C porque le toman igual caballo por B4 y le amenazan caballo por C2. Así que una posición realmente muy fea para el blanco. Conclusión, con un poquito más de preparación, eso lo vamos a ver con más profundidad en las dos próximas clases, si nos toman de D4, nos frotamos las manos porque sabemos que tenemos buena posición. Nos toman de caballo, y acá la jugada correcta es primero caballo C6. Tiene que ver eso por el orden que vamos a jugar contra el Maroxi. Vamos a ver una partida modelo, una partida de un jugador de élite como Bachiller Lagraf, que jugó en el 2015. Hay varios grandes maestros que están jugando de primera línea: Guseinov, Abdus Atorov, el campeón mundial de ajedrez rápido, juega mucho dragón acelerado, el código es B34-B39. Dubov también lo juega. Vamos a ver en la variante normal, la variante caballo C3, una victoria de Bachiller. Ahí les voy a compartir las partidas. Van a estar acá. Contra Christian Bauer, otro jugador francés. Análisis de la posición clásica, partida modelo en la variante clásica. Se jugó en la Liga Francesa por Equipos, año 2015.
una gran partida de gran valor teórico sobre la variante caballo C3, que es la variante más tranquila, ¿no? Bueno, nosotros acá, bueno, nos jugó cerrada. Nosotros vamos a jugar G6 en la jugada 2, pero también se puede jugar porque contra caballo C6 también existe esta variante, ¿no? Que hay que estar preparado, no es tan peligrosa, pero jugó caballo C6, caballo F3, G6, y ahora pasamos a la variante principal por transposición. Alfil C4, y ahora el negro, para impedir el enroque largo, tiene dos jugadas igualmente buenas. La más aguda es dama 5, que es la que vamos a ver en la partida. Está amenazando ganar el peón central con caballo por E4, y la otra que hay es enroque corto, que amenaza caballo por E4. Si el blanco aquí no juega algo normal, como por ejemplo enroque, ya con caballo E4 logramos destruir el centro y tenemos una buena posición habiendo hecho la jugada liberadora, ganando un tiempo, pues, haciendo la jugada liberadora clave en el dragón acelerado, que es llegar a jugar D5 en un solo tiempo. A veces en una partida de Shirov con Michael Adams jugó jaque, pero las negras están bien tomando de torre o de rey y también quedan con fuerte centro y la pareja de alfiles. Acá se puede jugar ya, acá la más sutil es tomar de rey, porque a caballo por caballo me voy a G8 y quedo bien. Pareja de alfiles en buena posición. Bueno, entonces esta partida ilustra la variante dama 5, que es una de las dos variantes que vamos a tener en esta posición, y alfil C4 es sin duda la mejor jugada que puede hacer blanco en esta posición. Estamos amenazando el peón, y acá es fácil equivocarse, porque acá hay dos jugadas naturales que son malas, que tienen una gran cantidad de tácticas, son truquitos que ganan muchas partidas. Por ejemplo, dama de 2, una jugada que el jugador hace naturalmente, pero que se cuelga un peón. Esto ocurrió en muchas partidas. Vamos a compartir en las bases de datos. Si acá, en vez de jugar enroque, hubiera jugado dama de 2, dama de 2 se jugó en total en 128 partidas que le comieron el peón, con el 15% el blanco. ¿Quiénes se colgaron dama de 2? No son jugadores flojos. Se colgó Brown, 2345, Brito, 2327, varios, mirá, más de 10 jugadores, más de 2000 de Elo, se han colgado dama de 2. Porque acá el alfil siempre hace sorpresa y acá tenemos caballo por E4. Y si juega, estamos ahí, hoy a las 13 vienen a arreglarme internet. Bueno, caballo por E4. Si me juega caballo por E4, simplemente le cambiamos. Jaque, caballo por D2. Y simplificamos. Peón de más y buena posición. Es iniciativa, partida que si los dos juegan bien, ganaría sin problemas el jugador de negras. Pero caballo por E4 hay una jugada táctica, caballo por C6. Y esta secuencia de cambios tiene que ser muy bien calculada. Cuando las piezas se empiezan a comer, ayer jugaba con una jugadora, comíamos piezas, pero no calculó nada y quedó con pieza de menos. Siempre que hay estas posibilidades de comer piezas, hay que calcular con mucha eficiencia y también mirar jugadas no naturales. En este caso, las negras tienen una única jugada para quedarse con un peón y medio de ventaja. Para no quedarse con material de menos, las negras tienen una jugada que le da clara ventaja. No es una jugada natural. Juega el negro, que jugaría en esta posición. Las piezas se están comiendo entre sí.
Si no los calculamos, como le pasó a un rival mío, termina la variante y me dice, me falta una pieza. Y sí, si no calculas, te faltan siempre una pieza. Vamos a analizar acá alfil por C3. Bueno, vamos a analizar alfil por C3. Alfil por C3, la captura más peligrosa es que me tomen la dama. Entonces, me van a jugar caballo por dama, yo tengo que recuperar la dama, alfil por D2, y voy a jugar alfil por D2. Cuento las piezas, el blanco tiene caballo, alfil y alfil, y el negro tiene alfil y alfil, perdí una pieza. Si juego alfil C3, me cuelgo una pieza. Bueno, esto lo tengo que calcular. Como dice Ramés, que es el mejor entrenador del mundo, uno tiene que ser mucho más eficiente, más serio en la resolución de estos problemas dentro de una partida, dentro de un entrenamiento, que en una partida, porque si fuera de la presión del torneo se equivocan, en el torneo se van a equivocar seguro, ¿no? Y acá te van a tomar dama, cuando tomes, me falta una pieza. No sirve alfil por C3. La jugada es dama por C3. Y acá el negro tiene, porque ya recuperó la pieza. Si me comen la dama, tomo la dama, caballo por D2. Si me comen el caballo con alfil o con rey, D por C6, tengo peón de más y peón doblado. Si me toman dama por dama, juego alfil por C3, jaque, B por C3, D por C6, tengo un peón de más, tengo alfil y caballo contra dos alfiles. Así que ahí ha ganado el peón, ¿no? Esa es la única jugada, ¿no? Otra jugada que también se pueden equivocar es querer defender el peón con F3. También ha ocurrido, o sea que es muy probable que con las jugadas que ustedes hagan en esta variante, muchos de sus rivales cometan errores. Vamos a ver cuántas veces ocurrió la jugada F3. En roque F3, en esta posición. Más todavía se jugó. 644 partidas. F3. Se jugó en 644 partidas y contra la mejor jugada, dama B4, el blanco tiene apenas el 33%. Tendría que tener menos si el negro juega bien. Por ejemplo, podemos ir a Lichess, herramientas, tablero de análisis. Esto es muy bueno para ver qué juegan los jugadores en diferentes niveles. Voy acá a poner el libro de aperturas. Pero no voy a buscar la base master, sino la base de Lichess, ¿no? D4, peón por, caballo por, G6. En Lichess es mucho más probable, en una relación de 9 contra 2, que le jueguen la jugada caballo C3. O sea que el jugador de nivel medio va a hacer una jugada, no va a ser el Maroc, sino va a jugar C4, sino que va a jugar caballo C3. Ustedes van a jugar alfil G7. 1.200.000 partidas lejos le van a jugar alfil E3. Ustedes van a jugar caballo F6. La jugada que pueden llegar a jugar es F3 y puede ser por transposición. F3, juegan en roque y si juegan alfil C4, tenemos esta jugada que ya hemos analizado de la partida Fischer-Pano, ¿no? Pero si le juegan alfil C4, que es la segunda opción, y ustedes hacen dama 5, 56.000 partidas. Bueno, sí, 37.000 se jugaron en roque, 5.000 se jugó F3 y 4.000 se jugaron dama de 2. Podemos buscar incluso por niveles. Vamos a ver, por ejemplo, los jugadores de 1.800 y 1.600 de Elo. Bueno, juegan más en roque, pero también juegan F3 y dama de 2. Bueno, volvamos a la partida. Entonces acá
¿Por qué F3 falla? Porque atacamos aquí el alfil y el peón y no hay una jugada eficiente. Por ejemplo, si juega dama D3, tenemos caballo 5 ganando una pieza, ¿no? Evidentemente que es una línea táctica donde las blancas están muy presionadas. Entonces, alfil B3. Y ahora tenemos presión acá. Entonces, acá aparece un golpe táctico. Muy natural, siempre el alfil de Fianchetto causa sorpresas. Punto de coincidencia de piezas, hay tres piezas atacando. Caballo por E4, pero acá si toma el con peón o con caballo, bueno, simplificamos totalmente la posición y nos quedamos con un peón de más y además con iniciativa, así que esto es mal. Pero acá siguen las complicaciones porque blanco tiene esta, que es una jugada intermedia muy interesante. Jaque, mantenemos la iniciativa, B por C3, jaque, atacando el alfil. No tiene sentido jugar alfil de 2 porque lo que no quiere el blanco es simplificar, ya tiene peón de menos. Y juega rey de 2. Y acá parece que tenemos la amenaza al caballo. Y también parece que nos juegan alfil de 4 y nos ganan con un ataque doble. Sin embargo, las negras juegan esta. Y esta amenaza no es real, es ficticia porque ganamos la dama. Y contra esta jugada que ataca la dama y la torre, ¿qué jugarían con negras? Fíjense lo que son realmente amenazas reales, porque hay una amenaza que no es real. ¿Qué jugarías con negras en esa posición? Porque hay una amenaza que no es real. Hay algo que dice, ojalá que me coman, ojalá que me coman. Dama 5. Peón por caballo. Dama 5, perdón. Está ya tomado, ¿no? Sí. Te toma la torre. ¿Está amenazada la dama? No, no está amenazada la dama. Ojalá que me coma la dama porque le cambio dama después y le cambio la pareja al alfil. No está amenazada la dama. ¿Qué jugarían? Otra vez más con el micrófono abierto. Bueno, tenemos que obligar a que nos tome la dama. Entonces, como queremos obligar a que nos tome la dama, hacemos así. Tómame la dama. Simplificamos. Llegamos a un final con dos peones de más. Sin damas. Muy cómodo. No hace falta enrocar después de cambiar damas. Rey de 7. Alfil de 6. Sigo cambiando piezas y gano el final si sé jugar finales, ¿no? Yo, justamente, como esta situación se me dio en una partida, traté de encontrar cuál es la mejor jugada del blanco en esta posición, pues todavía la posición tiene bastante táctica. La mejor jugada del blanco es esta, esa es la que juega Stockfish, porque esa jugada ahora
vuelve a amenazar el caballo, ya no hay alfil G4 y prepara alfil D4. Única. Y nos juegan aquí. Nos atacan la dama y el caballo, mejor dicho, tienen algunas amenazas sobre el caballo y la dama se va a 5. Y en este caso, si nos toman, no hay problema porque después nosotros tenemos siempre un jaque cambiando damas, quedando en buena posición. Y si no cambiamos damas, no. Si no nos cambian damas, enrocamos y el rey N2 no va a resistir. Entonces la mejor jugada del blanco es dama E3, que amenaza alfil por caballo. Y acá enroque tiene algunos problemas, porque nos juegan dama por E7 y nos atacan el caballo, y no sirve esta jugada porque el que gana es el blanco. Nos come la torre y nos da mate después. Entonces la jugada es esta. Pues la idea, si me toman, jaque. Y después dama por alfil y quedé todo perfecto con peón de más y buena posición de mi rey. Entonces la mejor jugada es alfil por. Y sigo sin poder enrocar y hago de vuelta este tipo de ideas. Con la idea de simplificar. Yo tengo peón de más, quiero simplificar, quiero frenar el ataque al blanco. Y si me toma, de vuelta este jaque. Rey F2. De ahí puedo tomar de dama o de peón. Las dos son buenas. Yo tomaría de peón porque mi rey va a quedar más seguro. Voy a tener la casilla de 5. Tengo peón de más y mejor estructura. Tengo el peón de 6 un poco débil. Pero, por ejemplo, aquí el rey está mucho más seguro. No hay forma de continuar el ataque de las blancas. Tengo un peón de más y tengo también acceso rápido a las columnas abiertas y ataques contra el rey del rival. Esto es ventaja negra. Bueno, por supuesto que Bauer no entró en ninguno de los dos variantes erróneas y jugó en roque. Y ya de por sí hemos conseguido algo interesante, que el rival no puede enrocarse largo. Ha perdido la fuerza del ataque típico en el dragón. Cuando el blanco se enroca corto en el dragón, las negras tienen buenas posiciones y buen contrajuego. Enroque, enroque. Y ahora estamos amenazando caballo por E4, seguido de D5. Y acá hay dos jugadas. Una es alfil B3 y la otra es caballo B3. La más jugada es caballo B3, es alfil B3, mejor dicho. Caballo B3 suele jugarse dama C7 y las negras completan el desarrollo con D6 o con B6. También existe el doble fianchetto y está cómodo el negro. Después recuerden que el negro tiene mayoría de peones centrales y pueden avanzar los peones centrales. Hay veces que los maestros juegan primero en roque y cuando el blanco juega la jugada necesaria, alfil B3 para evitar el truquito de caballo por E4 y D5, ahora juegan dama 5. Este es un orden de jugadas que ahora entró de moda y las blancas juegan generalmente en roque. Entonces, jugó enroque, enroque y la jugada principal alfil B3 y las negras juegan D6. Bueno, ya acá las negras tienen una jugada que posicionalmente es muy buena y que sería la amenaza, que sería jugar dama H5. Dama H5 sería una jugada interesante si nos cambian damas, tomamos de caballo, estábamos ya cambiando damas, atacando el centro. También hay que decir que los finales del negro en esta posición son interesantes porque tiene un alfil muy activo y tiene presión por la columna C. Así que ahí las blancas tienen que tomar medidas frente a ese plan. Otra jugada que el negro amenaza es caballo G4, también es muy peligrosa. Entonces acá las dos jugadas son F3 o H3, ¿no? F3 es un poco más pasiva. Solamente tiene un objetivo defensivo. El negro continúa con el desarrollo al fin de 7. Y luego busca simplificar la posición. Realmente se cambia y se juega el alfil a C6. O primero se juega las torres a C8. Y generalmente lo que hace el negro es tratar de expandirse en el flanco de dama. Bueno, Bauer, un fuerte gran maestro francés, juega a H3. Que también tiene la opción de jugar F4, como pasó en la partida. El negro desarrolla alfil D7
Y el único plan de ataque que tiene el blanco es jugar F4. ¿Qué hacemos acá si nos hacen otra jugada normal? Por ejemplo, un dama de 2. Bueno, siempre simplificamos. El bando que tiene desventaja de espacio y le conviene cambiar piezas. Ahí ya aparecen temas tácticos. Por ejemplo, ahí estoy viendo que esta jugada gana un peón. Después de caballo por caballo, cambio damas y tengo un peón y medio de ventaja porque también gané la pareja de alfiles. O sea que ahí voy a obligar a tomar de dama. Y acá una jugada típica para que el alfil tome contacto con el centro. Siempre el alfil de Fianchetto genera esas sorpresas. Esta. Con la idea de ganar la pareja alfiles y después el alfil de G7 es gran dominador de la partida, ¿no? Si la dama se va de 3, le ganamos la pareja alfiles. Podemos transformar la ventaja quedando con mejor estructura, iniciativa. Y el peón de C3 va a caer tarde o temprano. A C4 lo seguimos presionando con alfil E6, posición muy activa de negro. Bueno, fíjense los peligros que hay en la posición tranquila, ¿no? F4. Y Bachir Lagraf sigue su desarrollo, ¿no? Acá hay varias jugadas, caballo por D4, pero torre la columna abierta, semiabierta, es típica de la siciliana. La columna C le llaman la columna vital de la siciliana. Y blanco juega dama de 3. Y el negro cambia. Toma de alfil. Recuerden que siempre que tome de dama aparecen estos temas tácticos. Ahí no sé por qué me van a comer en A7. Pero bueno, va a estar latente eso, ¿no? Puedo jugar caballo H5 atacando la dama. Y si me come en A7... aparece el cambio de damas y quedo con mejor estructura ahí. Puede ser jugar algo así. Pero no hace falta, también puedo jugar B6, ¿no? Primero. Tomo de alfil, Bauer. Bauer tenía una larga racha donde Bachir Lagraf, siendo un jugador mucho más fuerte, llegó a 2800 Bachir. Creo que en este momento está número 8 o 10 del mundo. Ahí les confirmo exactamente. Es el jugador actualmente número 11 del mundo. Pero no le podía ganar. Y esta es la primera vez que le gana después de mucho tiempo. Juega alfil C6. Y el blanco hace la jugada lógica. Torre A, E1. Bueno, todas las chances del blanco están buscando la jugada de 5. Entonces las negras hacen una maniobra natural para tratar de impedir el avance 5, que es caballo de 7. Cambia el alfil de casillas negras, pero en realidad el negro queda con el mejor alfil. Y no hay mucho ataque contra el rey. Alfil por alfil, rey por alfil. Ya rápido la dama se puede apoderar de las casillas negras y estos avances de peones están contenidos los dos. Por otro lado, los peones blancos dominan espacio, pero son peones que no se pueden defender, así que son peones débiles también. Y se había jugado en una partida anterior dama G3, jaque, rey H1, y el negro inicia el ataque de 2 peones contra 3, un ataque de minorías típico de la siciliana. Fue una partida que jugó
Ruiz con Hernández Sánchez en Colombia. Acá las negras están bien, ganó el blanco, pero no fue por la apertura. A3, A5, ya las negras tienen iniciativa en el flanco de dama. Jugó alfil de 5 el jugador colombiano, y el negro acá podría haber tomado y ya tiene buenos finales. Pero caballo de 5, novedad teórica. Una jugada más lógica, juega por el centro. Jaque, torre F2. Habría que ver por qué descartó la jugada rey H2 o rey H1, que parece más natural que quedarse con la pieza clavada. Bueno, se está amenazando en E7, no quiere debilitarse totalmente con la jugada de 6, porque dejaría débil de esta casilla, dejaría débil de 6. Juega torre F8. Dama de 2. Y ahora, asegurándose que tiene suficiente dinámica, el negro ya se apodera de la iniciativa con E6. Bueno. Esta es una debilidad virtual, porque se puede defender fácilmente, y esta va a ser la debilidad que va a aprovechar Bachiller. Caballo C3, ataque indirecto a los defensores del centro. A3, A5. Quiere jugar B4, llevarlo al caballo a una mala casilla, a B1 o A2, y luego seguir presionando contra este peón, y además un peón que detiene a 2 en el flanco de dama. Entonces acá el blanco está buscando posibilidades de ataque y realiza una jugada que no es muy fuerte porque en realidad le permite al negro eliminar debilidades. E5. Parecía que F5 le daba mejores chances, pero las negras también pueden tomar y pueden consolidar su flanco de rey, tienen buena posición. Jugó E5, elimina la debilidad. Toma, y ahora Bachiller ya se da cuenta que la idea del blanco es el ataque sobre F7. Se viene jugada como dama F4, torre F1, y no tiene suficientes defensores para proteger las casillas F6 y F7. Y juega torre F8. Se anticipa la jugada buena del rival, profilaxis. Dama F4, ahora no hay ninguna amenaza. Torre CD8. Dama G3. El ataque blanco no prospera porque no puede sumar este caballo. Cada vez que venga caballo 4 se lo van a cambiar. Y este alfil no participa. Quedado dos piezas fuera de juego. Y Bachiller juega sus chances en el flanco de dama, típico de la siciliana. Alfil A2, B4. Bueno. Quiere forzar, después del cambio, el ataque al peón de B2. Y va a obligar a una jugada muy pasiva o dejar un peón pasado en caso de que juegue B3, ¿no? Entonces, caballo E4. Bueno, alfil por E4, le cambia la mejor pieza, torre por E4. Y ahora, el negro hace una buena jugada. Podría tomar en A3, pero quizá el final de damas no, sin damas no se gane, ¿no? Este final se sabe que los alfiles se combinan mejor con las torres y las blancas van a quedar con una presión sobre A4. Tiene torre A4 o torre F4, tiene cierta presión y los alfiles se combinan mejor con las torres que los caballos con las torres. Entonces decide jugar B3. C por B3, jaque, rey H2, y esta es la idea. Pieza encerrada. Pero todavía el blanco tiene posibilidades tácticas. Torre por A4, dama por A2. Y acá el blanco tiene que ejercer rápidamente la iniciativa.
antes de que las negras puedan poner en juego todas sus piezas, ¿no? Acá jugó torre 7. Torre de 2 es una alternativa, y después de dama B1, continuar con la presión sobre el caballo. Ahí está quedando inferior, pero podría jugar caballo B6, tratando de simplificar la posición. Jugó torre 7, que no es tan buena, y ahora el negro pasó la dama por el centro. Torre de 2, caballo B8. Torre por torre, torre por torre. Ahora lo que va a surgir es la debilidad del rey blanco, que está bastante expuesto por la posibilidad de entrar en la octava. Dama F2. Y Vlad Bachier juega dama F5. Cambia damas. Y B4. Bueno, cuando acá vemos que tenemos dos peones por la pieza, son 6 contra peones contra 4. Hay que ver el grado de avance de los peones. Los peones no son muy avanzados y las negras tienen iniciativa y también pueden poner en marcha su mayoría de peones. Iniciativa, torre C7, caballo por E5. B5. Ahora solamente hay que jugar con mucha precisión para que el peón B no llegue a sexta o a séptima. La torre va detrás del peón pasado. B6, con esa jugada no solamente que ataco el peón, sino que además impido la coronación. B7, no hay ningún truco de coronación, el rey está en la casilla G7, así que no hay ningún tema de coronación. Restricción del rey, ¿no? Y acá solamente hay que ver la precisión con la cual Bachier Lagraf, un jugador top mundial, impone la ventaja. Ahora ya está amenazando caballo F3 jaque, seguido de mate la próxima jugada, torre B1. Rey G1 y G3. G por F3, caballo por F3, ahí tiene el binomio torre-caballo, tiene que ir a F1 única. Jaque, primero a comerse los peones del rival. Rey E1 y juega ese final. No se complica. Y va a jugar un final con peón de más y con mejor estructura. Rey activo. La ventaja que tenemos al tener dos peones unidos es que se defienden solos y van apoyados por el rey. En los finales de torres, el rey tiene que atacar, tiene que apoyar los peones avanzados. Quedó este final con dos peones que todavía necesita un poco de técnica. Toma la iniciativa. Y ahí ganó. Buena partida de un jugador top mundial con esta variante, Bachier Lagraf. Ahora vamos a ver la variante Dubov. Daniil Dubov es un jugador ruso que tiene 25 años, que tiene ideas muy interesantes, muy originales en las aperturas. Y en esta variante encontró una novedad teórica que hoy en día se está jugando y que tiene mejor score el negro que el blanco. Tiene el 48% de efectividad el blanco con la variante de Dubov. Mañana tendremos otra clase de la Tarras, la clase introductoria de la defensa Tarras. Daniil Dubov integró el equipo de Magnus Carlsen. Carlsen no había dado el nombre de los jugadores que habían colaborado con él en el match por el campeonato mundial en noviembre del año pasado. Cuando retuvo el título ganando 3-0, dio los nombres de los jugadores y los citó Dubov. Bueno, para los rusos que son tan nacionalistas, el hecho de que Dubov, en vez de colaborar con Nepomniachtchi, chicos, colaborara con Larsen, lo tomaron como una especie de traición. Bueno, profesional del ajedrez, el que le paga, integra el equipo. Ha pasado casos como Peter Nielsen, que fue analista de Anand y en el match siguiente fue analista de Carlsen.
Bueno, esta partida la ganó Dubov en el año 2019 en el torneo Aeroflot contra un jugador indio de 2600 de Elo, Aravind. Chintabaram Aravind, uno de los fuertes grandes maestros de la India, tienen 70, 80 grandes maestros ya. Y vamos a ver la novedad teórica de Dubov, partida del año 2019. Nosotros en el curso vamos a estudiar la variante con dama 5 que hemos visto en la partida anterior y vamos también a estudiar esta opción también, que es una variante que tiene, que le está dando nueva fuerza a la variante, que lo ha jugado incluso el mismo Magnus Carlsen. Carlsen la ha jugado contra Nakamura. Nepomniachtchi también, Gelfand, es la variante de moda. Bueno, comenzó por transposición. Estamos en la posición normal de la variante del dragón acelerado con caballo C3, la jugada más tranquila. Y acá vamos a impedir el enroque largo, pero con la jugada de enroque. ¿Qué puede hacer el blanco para enrocarse largo? Bueno, puede jugar dama de 2 o puede jugar F3. Si no juegan F3, logramos ya jugar dama B6. Estamos atacando en B2 y en D4. Y a la jugada alfil B3 o a cualquier otra tenemos caballo por E4. Esto en realidad es la partida Fischer-Pano, donde las blancas tienen caballo D5, pero ya lo hemos analizado en otro orden de jugadas, donde las negras tienen una cómoda igualdad. Incluso, si no quieren entrar aquí a jugar dama B6 y llegar a una posición de tablas, también este sacrificio de peón aquí funciona perfectamente. Tras E por D5, tenemos caballo B4, con la idea después de recuperar, lo vamos a analizar bien, pero en la clase, pero también es una opción interesante para el negro. Dama de 2, con la idea de enrocarse largo, falla siempre por esta jugada, ¿no?, que ya conocemos. El 59, 57, por ahí. Entonces, el blanco está obligado, ante la amenaza de caballo por E4, a jugar alfil B3. Y antiguamente, la jugada que se jugaba era A5. Una jugada lateral que mira al centro, porque ahora, si el blanco juega en roque, las negras pueden jugar A4. Y está cambiando el peón lateral por el peón central. Si me juegan caballo por A4, me como el peón central y tengo los dos peones centrales. Y si toma alfil por viene caballo por E4. Y si me toman el caballo, tomo así. Estamos iguales con pareja de alfiles. Y si me toma acá, yo ataco la dama y también simplifico en buenas posiciones, ¿no? Pero esta variante con A5 se ha dejado de jugar porque la jugada principal, porque la amenaza no es contra el alfil, la amenaza es contra el peón, es jugar F3 y aquí las negras entraban en un sacrificio de peón D5, que es interesante, pero que no logra obtener ventaja, no logra igualar el negro. Acá es fácil equivocarse, la única jugada correcta es tomar de alfil, que no es natural, porque generalmente tú no dices conservo la pareja de alfiles. Me han jugado esto, caballo por D5, entonces uno juega acá caballo por D5, y si te toma de alfil, caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4, dama por D4, debilidades tácticas, pieza de más. Te ganas el alto. Pero no vamos a profundizar en esta variante, ni en la clase, ni en el curso, porque ni la práctica magistral, ni Stockfish dice que se puede jugar. Entonces, acá, Dubov ha popularizado la jugada Torre D8,
que tiene la misma idea de jugar de 5, pero en mejores condiciones, con una jugada más de desarrollo realizado, ¿no? Entonces, torre 8, la idea va a ser sacrificar con D5 en mejores condiciones. Bueno. ¿Qué juega el blanco? Bueno, acá puede jugar en roque, que es una jugada tranquila, o puede jugar F3. Una de las ventajas de la jugada torre 8, además de presionar en la columna que se puede llegar a abrir, es que si me juegan alfil H6, no estoy obligado a cambiar los alfiles y puedo jugar alfil H8 también, ¿no? En roque, D6 es una jugada tranquila que le permite al negro ganar la pareja de alfiles. Hay una famosa partida que Fischer en esta variante, les muestro la partida Fischer con Reshevsky porque fue interesante. Fischer-Reshevsky, ¿no? Acá en esta posición, Fischer jugó alfil B3, no, jugó alfil C4 y fue así. Jugó en roque y acá jugó alfil B3. Y acá la jugada, como hemos dicho, es o torre 8, o A5, o D6, que puede pasar a un dragón normal cuando el blanco se arroca largo. Pero acá Reshevsky le jugó caballo A5 a Fischer, que es una jugada que la idea está correcta, quiero ganar la pareja de alfiles, pero tácticamente fracasa. Fischer, que tenía en ese momento 18, 19 años, vio cuál es el problema de esta jugada, el abandono en el centro, y encontró E5. Entonces, la mejor jugada del negro es entrar en este cambio. Caballo por alfil, peón por caballo, tiene que tomar la torre, tiene dos piezas atacadas, F por G7, rey por G7, y acá el blanco tiene ataque, puede jugar simplemente al roque y después comer el caballo. Resulta que torre y peón contra alfil y caballo, el dragón acelerado es jugar sin jugar de 6, jugarlo en la jugada anterior, y nosotros lo vamos a jugar hiperacelerado con G6 en la jugada 2. Y estoy mostrando hace ya una hora por qué razones el blanco no se puede enrocar largo contra el dragón acelerado, que es el plan más peligroso que hay en el dragón. Entonces, alfil E3, caballo F6, vamos a la partida de Fischer, alfil C4, enroque. Fischer juega alfil B3 para evitar el truquillo de caballo por E4. Caballo A5 le jugó Reshevsky, Fischer jugó E5. Y caballo E8 jugó, ¿no? Y Fischer, muy entrenado en táctica, encontró este jaque. El tema es la debilidad táctica de la dama encerrada. Si el rey se va o come de torre, esta jugada gana la dama. Peón por caballo gana la dama y la dama no tiene ninguna casilla. El Reshevsky tenía ya bastantes problemas con Fischer. En realidad, los dos eran especies de niños terribles. Reshevsky se había acostumbrado a ser el número uno de Estados Unidos y le apareció un pibe de 14 años, un chico de 14 años que le ganó y que fue superior a Reshevsky. Entonces siguió jugando la partida con dama de menos, sin ninguna posibilidad, y la partida se prolongó 40 jugadas más, sin ningún sentido. Pero si toma de rey, Fischer también jugaba esta, y gana la dama, ya que si come el caballo, Bobby había visto esta variante. Jaque, única, jaque para utilizar las torres también. Rey por jaque, el rey tiene que irse a la columna H, y recibe mate rápidamente, jaque, con mate inevitable. Torre F3, mate. Bueno, esa variante no se puede jugar caballo 5, pero después de la variante Duoff, como jugó, si el blanco hubiera jugado aquí, en roque, alfil B3 jugó. Torre 8, la variante Duoff. Después de enroque corto, D6, si el blanco juega F3 o H3, le podemos ganar la pareja alfiles y ya tenemos algo. Pequeña ventaja, pareja alfiles, bueno, y acá el sacrificio no funciona, ¿no? No funciona el sacrificio porque, bueno, tenemos controlada la casilla 6.
Por eso, después de torre 8, la jugada principal es F3. Y las negras impiden el enroque largo con el sacrificio de peón D5. Bueno, se sacrifica el peón en mucho mejores condiciones que la variante normal. Bueno, acá la mejor captura es con peón. De vuelta, si capturo con caballo, me toman con caballo. Si tomo con alfil, me termino perdiendo la pieza. Me juegan caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4, dama por D4 y E6. Ha ocurrido en muchas partidas. Los jugadores en realidad a veces no analizan todo. Si la segunda vez que tomo de caballo, me toma de peón, el peón se recupera muy fácil. Estoy amenazando caballo por D5. Si me juegan C4, las negras tienen esta jugada que recupera sí o sí el peón. El truquillo es que en caso de peón por, alfil por E6 o alfil por D4. Alfil por E6. Simplemente. Y en caso de enroque, tengo esta. Y ahí se justifica para qué pone la torre en E8 el gran Daniil Dubov. Si me toma caballo por E6, como el negro tiene ventaja de desarrollo, tiene esta. Y después del cambio de damas, se va a encontrar que va a perder material. Tiene que defender el alfil, única forma, rey F2, jaque, rey E2, clavada, pierde mucho material. F4 no defiende nada, así que pierde una pieza sin ninguna compensación y debe ser mate en pocas jugadas. No puede tomar de caballo. Si toma de alfil, el análisis de la partida están analizadas todas las variantes. Caballo por, las negras pueden recuperar el material con la jugada E6 o alfil E6. Alfil E6 es la jugada más jugada en la posición. Y después de caballo por E6, F por E6, caballo C3, tenemos dama 5 con un juego muy interesante del negro. Uno dice, bueno, está la debilidad del peón, sí, pero también está la actividad de las piezas negras, ¿no? Y la columna abierta. Y si el blanco se aferra al peón, cuando así, por ejemplo, la iniciativa negra es muy, muy contundente, con las piezas bien ubicadas ya aparecen los golpes tácticos. Por ejemplo, el roque, viene este jaque, y uno dice, bueno, pero este peón está débil. Sí, pero más débil va a ser ese peón que se lo voy a terminar comiendo. Con mucha iniciativa. Entonces, Aravind juega la mejor jugada, que es tomar de peón. Caballo B4. Bueno, si el negro recupera en D5, si el negro es capaz de hacer caballo FD5, tiene más que la igualdad debido a la gran actividad que tiene el alfil de G7 y la presión sobre el 3. Entonces, acá el blanco tiene que jugar para atrás, jugar caballo de E2, y el negro juega E6. Bueno, estamos amenazando recuperar el D5, y no nos pueden tomar, porque viene dama por dama, o alfil por E6 directamente. Y el blanco tiene muchos problemas, tiene mucha presión sobre E3 y sobre B3. Y el cambio de damas no resuelve nada, pone más en peligro la posición. Lo mismo tiene que ver con la variante Dubov de la Tarras. Dubov se dio cuenta, analizándolo con los módulos, comprobándolo con los módulos, que con peón de menos y todas las piezas muy activas, las negras tienen ventaja en la posición. Antes se decía, bueno, acá tiene cierta compensación, tiene peón de menos, pero la posición no es fácil de jugar. Hoy se sabe que acá está inferior y muy inferior, ¿no? Se está amenazando alfil por B3.
Si alfil por E6, jaque. Y gano material. Me gano la calidad. Entonces ya acá no hay jugadas. A3. El negro toma. Toma. Y puedo tomar en C2. Ya recuperé el peón. Y sigo atacando por la columna. Y todavía no resolvió el problema de este alfil. Y de la clavada. Y de la falta de juego de esta torre también. Otra idea que se ha jugado aquí es jugar D6, pero ese peón de D6 lo comen fácil con esta jugada. Y el peón ese lo voy a comer cuando yo quiera con dama por D6. Entonces acá el jugador indio juega dama de 2, que es la mejor jugada. Dubov lo ha jugado en muchas partidas, así que sus rivales están preparados. Es bueno cuando uno aprende una apertura, elegir un par de héroes, de jugadores que juegan siempre esa variante, porque hay dos razones. Son jugadores que conocen, creo que juegan, lo han analizado muy bien, y sus rivales están muy preparados para jugar contra eso, ¿no? Dubov, Usainov, Abdus Satorov, todos gauchos acá argentinos, no, son todos rusos. Juegan esta línea. Spassintsev, Bojidov, son los jugadores que juegan siempre, que tienen un repertorio basado en el dragón acelerado, y por eso conviene ver las últimas partidas y mirar siempre las partidas que ellos juegan, porque ellos tienen gran experiencia y sus rivales se preparan. Caballo B por D5. Y Arabrint se enroca largo, pero la posición es mucho más activa que en las posiciones normales, porque bueno, ya hay temas en E3. Bueno, no puedo todavía tomar en E3, me come la dama, entonces juega alfil D7, amenazando comer el alfil, y cuando come el alfil el blanco ya no tiene más ataque. Entonces el indio juega caballo por, peón por. También es posible la captura con caballo. Caballo por D5 también se puede jugar. E por D5. Y acá la primera jugada dudosa del blanco jugó caballo C3. Alfil D4 es una buena jugada porque fija la debilidad y consigue una buena posición para el alfil. De todas maneras, las negras están llegando con A5. Buscando A4. Y el blanco va a tener que tocar los peones que protegen a su rey. En caso de A4 va a tirar B5 y después va a jugar con A4. Y en caso de A3 un poco mejor, el negro va a seguir la iniciativa con B5, con juego complicado, pero acá el factor más importante es el ataque contra el rey y el negro está llegando antes. Jugó caballo C3, el jugador de la India, A5. Aprovechando la escasa movilidad del alfil, está buscando jugar A4 y aquí capturar alfil por D5 no es bueno porque las negras tienen fuerte iniciativa con caballo por D5 y después de caballo por D5 alfil C6. Y la pareja de alfiles es medio peón y además si no logra cambiar damas el ataque negro va a ser muy peligroso. Jugó A4, una jugada delicada. Y el negro jugó B5. Con contrajuego. Bueno, el blanco se comió el peón. Y el negro sigue orientado a abrir líneas contra el rey. Y acá jugó alfil B6. Y Dubov entra en un sacrificio riesgoso, pero muy interesante. Se podría haber jugado dama C8. Entra en un cambio desigual. A por B3, alfil por D8, torre A por D8, caballo por F6 y alfil por F6. Tiene solamente dos alfiles por una dama, pero la dama blanca no tiene objetivos de ataque y en posiciones con material diferente, el nombre de juego es quien ataca. El que ataca gana. Y con este alfil defiende bien el enroque. Acá el blanco jugó flojo. C3 tendría que haber jugado. Y
Y el negro con A4 tiene algún contrajuego, buscando A3 en buenas condiciones. Por ejemplo, torre H-E1, alfil E7, y la amenaza de A3 es difícil de defender, ¿no? A3 y A2 también. Bueno, jugó torre H-E1 y llegó ya a tocar el rey. Torre por torre, torre por torre, torre 1, torre C8. Ese peón pasado en séptima da lugar a muchas combinaciones y compensa, el material. G4, alfil E6, dama D6, rey G7. La dama tiene poco valor, porque no tiene objetivos de ataque, y ahora una jugada floja que le da ya gran iniciativa al negro. Ahora está amenazando esta. Con temas de coronación. Jugó G5, jaque, F4, y ahí torre de 8 ya era ganadora. Calculo que estaban apurados por tiempo, pero de todas maneras el negro está ganando la partida. Abandono. No hay defensa contra torre de 1 jaque, ganando, ¿no? Corrió muchos riesgos Dubov, pero de todas maneras era... el negro había igualado, ¿no? E4, C5, caballo F3, el orden que hacíamos era jugar G6 para evitar la variante alfil B5, también para evitar la variante con el roque largo, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6. El Maroxi es la jugada principal jugada por los maestros. Nuestra elección va a ser la línea Gurganitze, caballo F6, atacando el peón. El blanco va a defender con caballo C3 y nosotros vamos a jugar con D6. En realidad, en esta línea va a ser una partida posicional donde hay nuevas ideas basadas en la jugada A5 a 4. Acá esta jugada, este orden de jugada está orientado para que contra alfil E3 podamos jugar caballo G4. Por lo tanto, la jugada más normal de blanco es alfil E2. Y nosotros ahora cambiamos los caballos para obligar a la dama a ir a la gran diagonal y la dama se va a tener que ir tarde o temprano, ¿no? Enroque, enroque. Y acá la jugada normal de blanco es retirar la dama a D3 o a D1. ¿Por qué se va la dama? Porque ya hay temas tácticos. Si el negro hace esta jugada que es natural, va a estar amenazando caballo de 5. La dama es una mala bloqueadora de la gran diagonal, así que la dama se suele ir. Y acá las negras pueden jugar ya la idea de A5 a 4. Esa jugada tiene varios sentidos. En primer lugar, sirve para evitar que el blanco pueda mover su grupo de peones del flanco de dama. También sirve también para pasar la dama por A4 y que no se pueda ser expulsada. Porque antiguamente se jugaba en este tipo de posiciones, ideas con dama 5, pero la dama quedaba expuesta a ese tipo de ataque, ¿no? Bueno, eso lo vamos a desarrollar el próximo lunes en la primer clase del curso. Así que si están interesados en jugar esta variante sumamente interesante, ahí les muestro para terminar quiénes son los grandes maestros que han jugado esta línea. A nivel de aficionados tiene muy buen resultado práctico porque es una línea agresiva y una línea muy activa del negro. Caballo por, esta es la posición madre del dragón acelerado. Y Carlsen lo jugó con Giri. Nakamura duda, tiene varias partidas. Mamedov, Gusainov lo juega un montón de partidas. Juega Vasiliev,
hay un jugador que juega para España, que es nacido en Venezuela, el gran maestro Iturrizaga Bonelli, Lenderman de Estados Unidos, y fíjense, caballo C3 tiene apenas un 51%, y por último C4, en esta variante que nosotros consideramos la mejor, no, caballo por D4, dama por D4, alfil G7, alfil E3, enroque, y la dama se va. La idea de A5 tiene un 51.1%, esta es nuestra idea que vamos a desarrollar, y es muy jugado hoy en la elite, Duda, Topalov, Mamedov han jugado esta línea, Jakovenko también. Así que bueno, si están interesados, inscríbanse en el curso. Mañana tenemos una clase, una hora después va a ser, sobre la defensa Tarras. Vamos a tener un curso el miércoles sobre la defensa Tarras en su versión moderna, homenajeando también más, una vez más, a Daniil Dubov. Nos vemos, hasta pronto.